porque Él es el que nos ha dado este tiempo y Él nos permite estar reunidos el día de hoy. Agradecer la presencia de todos los pastores, de diferentes congregaciones, iglesias presbiterianas, pentecostales, de asociaciones religiosas y todas las iglesias en general que se han dado cita el día de hoy para poder poner este proyecto en las manos de Dios. Agradezco también la presencia de mis pastores, la pastora Eliana, el pastor Alejandro. Ellos han sido mis líderes espirituales. Agradecer la labor que realizan desde los diferentes púlpitos de las diferentes denominaciones que representan cada uno de ustedes. Gracias porque ustedes son los líderes espirituales de otras personas. Ustedes son los que con cada mensaje y cada predicación, con alto contenido moral, pueden hablar de la palabra de Dios. Gracias porque le inculcan el amor de Dios a muchas personas acá en Tuxtla Chico. El día de hoy quisimos darnos un espacio que siempre ha sido el primero. Desde cuando nos dieron la oportunidad de participar en este proyecto, les dije que lo iba a pensar. Me mandaron a llamar y les dije, denme una semana para poderlo pensar. Y regresando de, me acompañaron aquí un hermano que está por aquí, el hermano Iván, veníamos hablando de que si había la oportunidad de poder dirigir Tuxtla Chico. Lo platicamos con mi esposo, con la familia, y lo pusimos en oración. Que Dios fuera en primer lugar, que nos diera la dirección para ver si aceptábamos esa gran oportunidad. Ha sido difícil el camino, hemos tenido constantes adversidades, pero aquí estamos. Estamos más fuertes que nunca. Recuerdo que cuando fuimos a la iglesia del pastor Eunilo, en Bodas del Cordero, había llegado de visita un pastor de San Cristóbal. Y cuando me acerqué me dijo, no quiero saber de política. Empezamos a hablar de otras cosas y después de un tiempo que estuvimos conversando, me dice, solo le quiero preguntar algo. Y recuerdo, dije yo, bueno, me va a preguntar qué voy a hacer o cuáles son mis propuestas. Y me dice, ¿qué lugar ocupa Dios en su proyecto? Y le dije, ocupa el primer lugar. Siempre lo he creído. Amén, aleluya. Amén. Siempre Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Platicaba yo antier con un pastor de Omoa, el pastor Josué, y me decía, no lo puedo creer cuando vi que tú estabas participando. Su papá de él fue el que me empezó a hablar de las cosas de Dios. Y ahí fue cuando me bauticé. Me bauticé en 2001 en la Sexta Iglesia Bautista de Cacahuatán. Y desde ese momento le he creído a Dios. Sé que Él es el único. Podemos decir muchas cosas, pero si no tenemos la dirección de Dios, no se puede hacer nada. Hoy deseo hacer un compromiso con todas las iglesias.
Sé que hay mucha necesidad, pero también sé que dentro del ayuntamiento no hay un recurso, un fondo que pueda ser exclusivo para las iglesias. Pero sé que sí se pueden hacer muchas cosas. Hace unos meses visitaba yo aquí a mi pastor, el pastor Divón, y él me platicaba toda la situación que hay inmersa en una dirección de asuntos religiosos. Y veíamos que a veces esa dirección la ocupan personas que ni siquiera creen en Dios. ¿Cómo poder dirigir algo que tiene que ver con asuntos religiosos si no conocen de fondo la situación, la problemática que viven todas las iglesias? El día de hoy traigo unos compromisos que quiero hacerlos primeramente con Dios y con ustedes, con todas las iglesias. Sé que muchos hermanos igual en este periodo se han acercado cuando tienen temporadas de campañas evangelísticas, y que por alguna situación no les prestan el espacio que es el Parque Central. Aunque ese espacio es público, es de todos nosotros, y encuentran una negativa, encuentran una burocracia, que hay que pedir permiso 6 meses antes. A veces hay cosas que salen de imprevisto y que no pueden contar con un apoyo de gobierno. El compromiso el día de hoy es poder darle atención inmediata a esos permisos, y no solo agilizar cuando se requiera de un espacio público, sino también poder apoyar en la organización del evento. Sabemos que a veces se coopera, se hacen un montón de situaciones para poder rentar el sonido, las bocinas, las sillas. Esos son los compromisos que queremos hacer con ustedes. Poder nosotros también acuerpar las campañas evangelísticas, proporcionando de sillas, proporcionando de audios, proporcionando de lo necesario para que ustedes puedan llevar a cabo las campañas evangelísticas. Platicando con mi pastor aquí en NOC, de Manuel Lazos, me decía, hay un problema que aqueja a nivel general a todas las iglesias. Los pastores me decían, unos son llamados y otros son estudiados, que estudian para ser pastor. Y les decía, necesitamos tener esa asesoría legal, esa asesoría contable, jurídica. Muchas iglesias batallan porque no tienen el registro. Poder tener dentro del gobierno un módulo de atención que pueda dar esa atención, esa asesoría a los pastores. Se necesita de capacitación. Me platicaban algunos de ustedes, alguien en campaña prometió un autobús para cuando los pastores y los hermanos tuvieran la necesidad de trasladarse. Un autobús no se puede comprar con recursos del ayuntamiento para un solo fin, pero podemos gestionar, podemos tocar puertas para cuando exista esa necesidad poder contar con el respaldo del ayuntamiento. Creo que no todos me conocen, pero los pastores con los que ya he platicado saben de que somos personas honestas, personas temerosas de Dios, y lo que el día de hoy estamos diciendo se hace. Si la voluntad de Dios es ponernos en ese lugar, se va a hacer, y pues que ustedes también nos puedan dar ese respaldo. Que nos puedan dar ese respaldo orando, intercediendo por el proyecto del Partido Verde. En todas las reuniones les digo, no se fijen en un color.
Escuchen a todos y fíjense en la persona. Quien llegue allá tiene que ser gobierno para todos, no solo para que los que lo apoyaron. Tiene que haber un gobierno transparente, un gobierno de puertas abiertas, un gobierno cercano a cada uno de ustedes. En ese sentido, nosotros quisimos con mi cuñado, por ahí anda, mi cuñado Marcos, me decía, ¿en qué momento vamos a hacer una reunión con todos los hermanos? Estamos a mitad de la campaña. Vienen las dos semanas más complicadas, pero sabemos que con Dios vamos a salir victoriosos. Como principio, como líderes de iglesia, porque también tenemos por ahí un liderazgo con matrimonios jóvenes junto con mi esposo, siempre hemos dicho que el principio es la familia. Y quiero concluir con ese versículo que siempre decimos: mi casa y yo serviremos a Jehová. Muchas gracias. Amén, gloria a Dios, aleluya.